Yo. Just give me a second. Just give me a reason. We're just broken, not bent, and we can learn to love again. ¿Dónde está el índice? Ok, aquí está, a ver. I am doing, how long I have, I do, be, have, should, do this, there, and it, I do. Ok, ahí voy, ya estoy cerca. Okay, 129, entonces va a ser como la 65. Ya llegué aquí, a donde quería ver. Singular and plural. A big house, a small house, a new book. Bueno, eso creo que ya lo hicieron. Ok, vamos a hacer este trabajo, Pau, ponte lista. O sea, get ready, pues. Dice, write answers to the quiz questions. ¿Sale? Es un quiz así rápido. Imagínate que estás concursando por un super premio y te estoy atendiendo por teléfono. Dice, write answers to the quiz questions. Use plural nouns. Dice que trabajes los plurales. Nada más. Vamos a elegir un color rosita. Dice, people use this to cut meat with. Las personas, estas oraciones son un poco raras porque son más de intermedio avanzado, por eso suenan un poco extrañas. Pero dice, las personas usan de estos para cortar con lo que cortan carne, es lo que dice, literal. Y tienes las knives, cuchillos. Ahora yo te pregunto, people wear these to tell the time. ¿Qué sería? No sé. ¿Cómo va a ser clock? Ya empieza con W. Aquí está la primera letra. Te acercaste, tienes la idea, tienes la idea. No sé. Sí puedes, sí sabes. Watches. Sí. Relojes. A ver, tenemos clock, que significa reloj, pero este es el de pared. O sea, tú no vas a decir, ay, mira, qué bonito está mi clock. Entonces vas a cargar una cosota así aquí, en tu brazo. Y watch es el reloj de pulso. Bueno, esta unidad no se las di yo, pero vieron las horas. Es el reloj, pero el de pulso, el de que te pones en la muñeca, le voy a poner. Que te pones, po, en la muñeca. Ahí está. Entonces no es. Ah, ok. Oh, qué bonito watch. Ah, así sí, aquí, aquí. Pero si dices, órale, a ver tu brazo, mira. Tu clock es nuevo, no puedes decirme clock, porque voy a cargar una cosota así. O al revés, ¿no? Que dijeras, ay, mira, se ve muy mal ese watch en la pared. Pues cuando tu watch ahí chiquito en la pared, no lo vas a ver. Dice, a ver, al número 3. A ver, léela. Te toca, te dejo leer.
Nosotros comemos eso. No sé qué dice. Síguele, síguele. Redondo. Redondo, rojo. Fruta bueno, sin tienes que traducir al revés. Nosotros comemos estas, porque es plural. Ah. Estas frutas rojas, redondas. En ensaladas. Ensaladas. El tomate no es una fruta, ¿sí? Sí, sí es fruto. Ah, sí. Ah. ¿Cómo? Este. Clocks de una vez. ¿Qué le ponemos? Tomato, ¿no? Plural. Tomato. Dice, use plural nouns. Tomatoes. Tomatoes. Y obviamente te estoy diciendo que lo pronuncies, no te va a fallar. Yo voy a hacer la escritura, así que vas a ir acordándote de cómo es la regla de cuando lleva S, cuando lleva IES, cuando lleva la ES, nada más. Ahorita nada más es un ejercicio, es práctica para los plurales. Síguele. Yo te pedía que lo leyeras en inglés, pero está bien, me lo tradujiste, no hay bronca. You stand, te ayudo con la 4. You stand and walk on these important parts of the body. ¿Le entiendes o no? Sí, pero no sé cuál sea la respuesta. Dice, te paras y caminas. Ah, ya. ¿Cuál es? Pero no sé si es feet o foot. Son plurales. Use plural nouns. Si me dices foot, es uno. Feet. Tiene que ser feet. El plural es feet. Acuérdate que vimos los irregulares. Nada de foots. No existe el foots. Es feet. Number 5, te toca. Otro irregular. You brush this after you've eaten. You eat it. Si no lo entiendes, me dices. No lo entiendo. ¿A qué no lo entiendes? Pues. ¿A la última parte? Ajá. ¿Y qué es brush? Brush. What does brush mean? Brush, cepillar. Ah, sí. Y acuérdate que este es plural, es estos. O estas. Te cepillas estos después de que tú has comido. Esto es pasado participio. Este. ¿Cuál? Teeth. Ok, ¿te acuerdas cómo les dije que lo pronunciaran para que no se cepillaran otra cosa? Teeth. Así, como si hablaras así. En la última parte es como si hablaras así. Teeth. Next. Half, la mitad. Half. ¿Sale? Eso sí lo sabes porque vieron lo de las horas. Las medias horas es half. Half the world are men. What are the other half? Women. A ver otra vez. Women. No, ¿por qué? Women. Women. ¿Cómo? Women. Ay. Se pronuncia women. Sí, lo vimos. Woman, singular. Women, plural. Acuérdate de lo que pasa con hombre. Man, singular. Men, plural. Woman, women. Como nosotros. Al principio suena como we, nosotros. Women. Te toca, 7. These people are between the age of 3 and 12. Ok. Plural, Pao, plural. Ages. Ages, sí. Sí, porque dice estas personas están entre las edades de 3 y 12. Children. Children, muy bien. When these little people are born, their parents are happy. Si no le entiendes algo, dime. Es que sí lo entiendo, pero...
Vientos. Tú puedes, Paola, tú puedes. Tú puedes, Paola, tú puedes. Uy. Hasta la porra. ¿Es baby? Plural, 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 nams. Baby. ¿Ves? Babies. Ahí está la regla de la IES, babies. Te toca. We get Get wool. wool from these animals. Ok. Conseguimos, obtenemos, get es conseguir u obtener. Lana. Ay, no sé cómo se dice. Sí, a ver, pero ¿qué es? Sí sabes. Pues las... ¿Cómo se Los que llama? cuentas para dormir. Ay, ¿cómo se llama? Los... Ay, no me acuerdo ¿Cómo cómo se llama. se llaman las que producen miel? ¿Abejas? ¿Y las que cuentas para dormir? ¿Qué? Te di Ovejas. la mejor pista del mundo. Exacto. Pero ¿cómo se dice en inglés? Es una de Eso. las excepciones. Sheep. Sheep. Nada de ships. Es plural y es singular la palabra. No tiene. Es irregular. Es como. ¡Ay, canijo! Quedó encima de la raya. No lleva S, pues. Es ship. Ahí checas esas notas también. Finalmente dice: There are seven of these in a week. Mira, Days. aquí está: There are, plural, seven, plural, these, plural. Pues días, ¿no? Esa última representa todo lo que estamos estudiando. Days. Y ya quedamos que los que terminaban con Y no había problemas. Yo les di esas reglas y aparte les di la captura, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Está Creo que la sí. captura. Por ahí debe de andar. Entonces tenemos knives, watches, tomatoes, feet, teeth, women, children, babies, sheep, days. Ahí está. Ahí está el ejercicio de el uso de los plurales y estamos aplicando la regla de cómo pluralizar en inglés. ¿Quieres captura de este para que lo leas? Para que te la mande. Sí. Va que va. Te la estoy enviando ya. Chin, 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 chin. No me deja este. Ese es el problema de las herramientas de Zoom que no me dejan luego controlar el ratón adecuadamente. Pero ahí va. Por eso me tardo un poquito. Ya, voy a borrar aquí entonces para. Ya te mandé la captura. Dice: Which alternatives are correct? Sometimes only one alternative is correct and sometimes two alternatives are possible. Cross out the wrong alternatives. A ver, vamos a ver de qué sea. Ah, ya. Dice Mary's got. Aquí dice Mary tiene. Aquí dice Mary tiene. Blank. Which comes halfway down her back. El cual le llega hasta la mitad de su espalda. Mary tiene algo, lo cual le llega a la mitad de su espalda. A, long hair, B, long hairs, o C, a long hair. ¿Tú qué dices? ¿El cabello será contable o incontable? Incontable Incontable, entonces, ¿cuál pondrías? long hair. La A, esa es la correcta, long hair. Aunque también podría ser a long hair, ¿no, verdad? Porque estarías ya contando. Sería un cabello largo y los demás cortos. Entonces, sería long hair. Ah, es esta, esta, este ejercicio nos va a ayudar con eso de cuándo se cuenta, cuándo no se cuenta. Number two. There's blank about English courses at the back of the book. It's very useful. A ver qué dice. Hay acerca de cursos de inglés. Some information. ¿Cuál? La
Es que no te escuché. Some information. Some information. ¿No puede ser an information? Pues no, sí. A ver, ¿por qué no? Tú votas por esta. Suena raro. Una información, dos informaciones, tres informaciones. No se cuenta. Information es incontable. Pero some, acuérdate que va con ambos. Algo de información y si es contable, algunas informaciones. Pero esta estaría mal porque no se cuenta. Información no se cuenta, ese es el problema. Número tres. It's bla 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 today. Isn't it? Let's go for a swim. Es bla 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 hoy. ¿O no? Vamos a nadar. A beautiful day. A beautiful day, sí, no hay de otra. It's a beautiful day today, isn't it? Let's go for a swim. It's a beautiful weather today. No, no, sí, la sé, definitivamente. Ya, ya casi acabamos. De hecho, ya debimos haber acabado. Ya nada más está. My son gave me blank for my birthday. It smells lovely. Mi hijo me dio por mi cumpleaños. Huele encantador. A bottle of, ¿cómo se dice? Perfume. 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 ¿Por qué no a perfume? Porque es líquido, no se cuenta. Algo de perfume. Esta podría ser, ¿eh? Algo de perfume, pero entonces estaría implicando que tu hijo te regaló algo de perfume. O sea, que a lo mejor no tuvo para comprarte un regalo y te regaló algo del perfume que tenía por ahí. Ya usado. A bottle. Está bien, esta está bien. A bottle of perfume. Muy bien. Allí, ahí vas, Pau. Ahí vas, ahí estás. Entonces, mucho cuidado con estas. Vamos a seguir haciendo ejercicios de este tipo en las siguientes clases para reforzar esta parte. Pero por ahora te dejo ir a dormir. Ya puedes ir a descansar. ¿Sale, vale? Ay, al fin. Ay, ni siquiera entraste corto para las 5, Pau. Te pasas. Corre, pues. Ve a descansar. Nos vemos hasta el día martes. ¿Sale? Disfruta tu fin de semana. Disfruta también con tu mamá. Pásatela chido. ¿Sale, vale? Sí. Ándale, pues. Nos estamos viendo. Bye, Pau. Cuídate mucho.